donde cambia ya lo que es la Tierra Roja, aquí también ya yendo de Victoria a Jaumave, llegas a ver como cuatro tipos de tierras. En este vamos a encontrar la Tierra Roja, luego después sigue ya Blanca Quebradiza, no sé cómo se le llame, pero es como que otro tipo de, ya con más ¿cómo se dice? ¿Cactus o cactus? Cactus. Aquí vamos por la Sierra de Tamaulipeca a lo que es la pista del Sotol de Jaumave, Tamaulipas. Por si ahí tengo ese look. ¿Cómo están, amigos platicados? Pues ya vamos lo que es a las carreras de caballos pista del Sotol, que por ahí, bueno, esperemos sean de su agrado. Vamos a estar ahí grabando, también por ahí van las brochetas del George, que por primera vez acá las carreras de caballos. Y también va por ahí Marilis, que estará presente ahí vendiendo lo que es artículos para dama. Ahora sí, lo que son puras artículos vaqueros. Y primeramente Dios, ahí nos vemos en Jicotenca, Tamaulipas, ahí en marzo. Está la fecha por confirmar. Y pues bueno, vamos a pista del Sotol de Jaumave, Tamaulipas, con estas grandiosas carreras de caballos. Esperemos la disfruten, compartan. También síganos por ahí por YouTube y ahora sí por Instagram. Y también hasta por Tiri, ya tenemos ahí, estamos así que por las cuatro plataformas a partir del 15 de febrero. Ya nos vamos por ahí y vamos a seguir agregando más, ahora sí que meternos más a las redes sociales, a donde podamos comunicarles para que ahí estén al pendiente y estén agregándole y dándole like. Dios nos bendiga mucho y arre porque se alcanza. Ubicados aquí del Seguro Social en Tula, Tamaulipas, 30 metros, ahí está el anuncio, se meten. Es una propiedad tipo hacienda, estacionas tu carro enfrente de tu cuarto, tenemos palapas, asadores, salón de eventos para 500 personas, aquí pueden hacer su pachanga, 15 años, boda, reunión familiar, aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar de lujo, ¿sí? Tenemos forma de pago, tarjeta de crédito, así si no es quincena, vénganse, después ven cómo le hacen, no pasa nada. Aquí los precios son súper accesibles, arrancamos desde $4.80 la habitación y está todo comodísimo. Este estacionamiento para que quepan camiones y vean la excursión, aquí cabe el camión, no tienen que dejarlo a X cuadras. Vengan a disfrutar Hotel Quinta San Jorge, está súper bien. En Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge, ahí les encargo su like, ahí van a ver su... subimos diferente información de Tula, además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel. Y los teléfonos 832-326-0699. Los esperamos, Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge. Nos vemos, raza. Caballo que galopa solito allá en el corral, se le acabaron las fuerzas, ya no puede ni montar aquellas buenas potrancas cuando él era un semental. Recuerdo cuando era fuerte, tumbaba siempre el falsete, pero como todo acaba, hoy ni quiere relinchar, las yeguas se quedan viendo y hasta... Muy ligero.
bueno, nunca te voy a olvidar. Como pateabas terrenos, no los dejabas llegar. Siempre corriste de lleno, dejaste todos atrás. Mira nomás cómo se sube el jockey brasileño. Uno, tres. Nosotros que van a correr ahorita. Ya estamos. Pita el sotol para que se dejen venir. Ambiente 100% familiar. Aquí bueno, acá arrasa por la familia, mira nomás. Amigos, aquí vienen. Ya se está llenando la pista. Dueño Nicos y Fuentes, te conozco este corrido. Echan al olvido, fuiste un caballo afamado, por todos muy conocido. A Palmillas le ganaste, la laquilla por igual. ¿Cómo me recuerdan estos polcas? ¿Es polca, verdad? En la casa cada diciembre, clásicas de la música norteña. Y seguimos aquí, es por esta bonita música. Saludos, saludos, saludos. Tamaulipas es la ciudad de Victoria. En la pista el carpintero dos caballos correría. Marzo del año 2013, fecha que no se me olvida. Los dueños con sus caballos llegaron ahí a ese lugar. Los dos se sentían seguros, el triunfo se podían llevar. Porque aquellos dos corceles solo les faltaba hablar. De la cuadra de Alejandra se trajeron el comando. Y de la cuadra Victoria la pajuela correría. Sin saber qué le esperaba la derrota ese día. Tengo un cuadro del día de la carrera.
olvido. Lubricantes El 13, ubicado en carretera Sotola Marina, altura Viento Huasteco. Especialistas en afinaciones automotrices, cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina. Limpieza de inyectores con sistema presurizado. Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática. Cambio de aceite de transmisión estándar. Engrasado. Cambio de aceite para diferencial. Y en la compra de aceite y filtro para motor, la mano de obra es gratis. Y recuerda, para este frío, cuenta con anticongelantes de las mejores marcas. Y aceite en tambo, Nexdoom y Janssen. Recuerda, teléfonos 834-248-7507 y 834-248-7427. Recuerda, sigue la página Lubricantes El 13. Lubricantes El 13, ubicado en carretera Sotola Marina, altura de Viento Huasteco. Lubricantes El 13. ¿Cómo están, amigos practicados? Bueno, pues parte de los patrocinadores, aquí lo que es Lubricantes El 13, recuerden, carretera Sotola Marina, frente a Viento Huasteco, como les digo yo, a un 100 metros de donde están los topes. Pues agradecemos por ahí a la señora Susana y a todo su equipo de trabajo. Usted es parte de los patrocinadores. Recuerden, Lubricantes El 13, aquí lo que es en carretera Sotola Marina, frente a Viento Huasteco. Dios me lo bendiga mucho y arre por acá. Viviendo aquí en las carreras de caballos en pista, ahora sí que pista aquí el Sotol de Jaumabe, Tamaulipas, y pues estamos muy contentos de estar por acá, ahora sí que grabando para Espuelas y Caballos. Recuerden, ahí el 15 de marzo en Jicotenca, Tamaulipas, por ahí nos vemos. Ahora sí que vamos a estar por ahí grabando también, al parecer, pero ahí se contactaron. También este fin de semana allá en Pista La Loba, en Burgos, Tamaulipas, y no pueden faltar los hot dogs, y no les ponen falta, compadre.
Aquí los que no comen, pues aquí se pueden venir a comer, aquí hay de todo. Ese también está ahí chévere para los que andan crudos porque hoy es domingo. Pues aquí estamos, Dios me lo diga mucho. Y arre porque alcanzan. Y ahí estamos, compadre. Del salchichón. Para los que no comieron bien o para los golosos. Para no comer el caballo. ¿Qué va a estar, güey? En mi trocona del año y mi modelo especial son puro tamaulipeco y no lo voy a negar. Bonito es Ciudad Victoria, es mi linda capital. Me gusta ir mucho a los bailes y comprar mucha cerveza. Es el modelo especial porque me quitan las penas. Y con dos o tres mujeres que al cabo mundo ahí te quedas. No sé por qué será, pero tengo mucha suerte. Dios bendiga mi destino para gozar de placeres en mi trocona del año. No me hacen falta mujeres. Y así suena, puro Capitanes DC. Salita y con limón, con una morra a mi lado para gozar del amor. En mi trocona del año siempre ando en el vacilón. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría. Y si cerveza me piden, puras modelos bien frías. Pues bueno, amigos, por eso fue lo que se vivió, lo que fue en esta bonita, ahora sí que corrida de caballos aquí en lo que es Pista El Sotol. Y bueno, pues aquí estuvo Merilis presente también aquí lo que son en estas carreras de caballos. Saludos, compañeros, saludos. Y pues bueno, muy contento de haber estado por acá. Recuerden, compartan los videos, suscríbanse también en YouTube. Y ahora sí que estamos por ahí también por Instagram para que también por ahí nos busquen. Y bueno, aquí estamos desde Pista El Sotol de Jaumán, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho. Y arre porque los alcance. Charanga, charanga, charanga. Hoy no más. ¡Se me cayó! Este es el ritmo que suena bonito. Bailemos todos con este violincito. ¡Qué buen ambiente hay en esta fiesta! Y toda la gente se mira muy contenta. Todos a bailar, todos a gozar. Porque esto por el estallar está bien. Los chicos lo saben. Vámonos, déjame ir a los... ¡Ay, cuesto, pinche! ¡Ah, vienen los ponis! ¡Vámonos! ¡Aguas, aguas! ¡Agarrar, reparar ese! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vámonos! ¡Lo dejó atrás! Bueno, amigos, pues fue lo que ya terminamos aquí las carreras de caballos. Y ahora sí que hubo muchas carreras de caballos, cada vez hay más gente y eso es lo bonito. Pues aquí estamos desde Pista El Sotol de Jaumave, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanzan. Y primeramente Dios, ahí nos vemos en Jicotenca este 15 de marzo. Ahí de lo que digo, de marzo ya. Para ahora sí que estar grabando estas bonitas escenas de carreras de caballos. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanzan. Y acá recuerden, es un ambiente 100% familiar, ¿verdad? Y ya, desde Dallas, vienen de Dallas. Anda a las Tejas, ándale un saludito y también gente de Tula y Dios me los bendiga mucho y arre porque se alcanzan. Sí.
tres puelas y caballos. Arriba mi Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!